Hola amigos, bienvenidos a la previa del sábado 21 de noviembre aquí en el Hipódromo de San Isidro. En este caso, una jornada integrada por 17 competencias con pozos por 1,5 millones de pesos que darán comienzo a las 14 horas. Y la reunión en este caso estará integrada por 4 competencias que exceden el nivel condicional. Hablamos del clásico La Troyán, clásico Embrujo, Handicap, en este caso 2 turnos para esta condición. Y lo más importante también, destacar 2 competencias condicionales para los ejemplares de la nueva generación. En este caso, recordamos las últimas ediciones del clásico La Troyán y Embrujo, en la pista de césped del Hipódromo de San Isidro. Largaron el clásico La Troyán. Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la delantera rápidamente por dentro del número 4. Santa andaba tirando ventaja sobre el número 6, Phyllis Docket. En la tercera ubicación viene ganando terreno abierto el número 5, Candy Kisses. Más atrás viene corriendo por el centro de la pista 7, Gracias Amiga. Cerrando la marcha por dentro del número 1, Latke. Las competidoras se enfrentan la señal indicatoria de los 500 metros. No hay variante, lo viene haciendo por el lado interior de la pista 4. Santa andaba, marca el camino. En su busca viene corriendo abierto el número 6, Philip Tuckett. Más abierto viene atropellando el 7, Gracias Amiga. Descuentan las competidoras los últimos 300 metros para el disco. Como puntera el 4, Santa andaba, pequeña ventaja sobre el número 6, Phyllis Tuckett. En la tercera ubicación viene corriendo abierto el 7, Gracias Amiga. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. Y luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por entre el 4, Santa andaba, abierto el 6, Phyllis Tuckett. Y cruzaron el disco. Y va a haber lucha en la delantera por dentro el 3, Photochar. Más abierto viene ganando terreno el 1, Natalidad, que va resueltamente, busca la vanguardia. En la tercera ubicación viene corriendo el 6, Color, que va resueltamente, busca de los puestos de vanguardia. Descuentan los competidores los últimos 250 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera. Abierto pasa a comandar la carrera el Sidecaller, va tirando ventaja sobre el número 1, Natalidad, que viene corriendo por dentro, últimos 50 metros para el disco, y se va a imponer el Sidecaller con Altair Domingo con clara ventaja sobre el 1, Natalidad con Luciano Cabrera, y cruzaron el disco. En el sexto turno del sábado 21 de noviembre a las 16:10 se va a disputar el Handicap Ringaro. Un handicap estructurado para todo caballo de 3 años y más edad sobre 1000 metros que otorgará algún nombre para el Gran Premio Internacional Félix de Alza Gunzué. En la voz de Norberto La Terza analizamos a alguno de los participantes. Morrito Silver cargará con 60 kilos en este handicap Ringaro. Con sus 7 años a cuesta, sabe dar pelea y entrar segundo de City Glam en el handicap que estamos viendo. Aníbal Cabrera sabe dónde más corre el hijo de Silver Planet, ganador de 9 cotejos. Ricero Key ganó el clásico telescópico que estamos viendo por 4 cuerpos y con 59 kilos en el lomo. Atención con este hijo de Key Deputy que tranquilamente puede ganar su tercera carrera de manera consecutiva. La ventaja sobre el 2, Lindorpe en 50 metros finales. Se va a imponer el número 1, Carnicero Key, con una apreciable ventaja sobre el 2, Lindo Orpen, más atrás el 3, Lava, Sin Japan, cierra la marcha el 5, Piachero y cruza por el disco. A las 17:55 horas, en el décimo turno de la jornada, se va a llevar a cabo el clásico La Troyán, que honra la figura de una de las matriarcas más importantes del Levage Mundial. En este caso, enfrentará a hembras de 3 años y más edad de esta competencia que otorgará un lugar para el Gran Premio Internacional Félix de Alza Gunzué. Siempre en la voz de Norberto La Terza, conocemos a alguna de las participantes de esta prueba de velocidad. City Glam va en busca de su victoria número 12 y parece no tener rivales de peso en el clásico La Troyán. En el césped de San Isidro supo ganar los clásicos Ocurrencia y Silén, pero ahora estamos viendo su último triunfo en el Hipódromo de Palermo, en el clásico Venezuela de Grupo 2. Superó por 4 cuerpos a Dormí Tranquila, la defensora de la caballeriza La Quebrada, y se encamina a ser protagonista del Gran Premio Alza Gunzué del 12 de diciembre, aquí en el Hipódromo de San Isidro. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, corre fácil la de La Quebrada, el número 5 City Glam, pocos metros, se impone el 5 City Glam, clara ventaja sobre el número 10 Dormí Tranquila, cruzaron el disco. Esta mina tiene la difícil tarea de vencer a City Glam. Tiene como buen antecedente haber superado a Sasagol Spring en el clásico Islas Malvinas que estamos viendo.
pero luego en el clásico propietarios, que también entró segunda de la mejor sprinter del momento, nos referimos a Sasagolo Sprint. Fueron 6 cuerpos la diferencia entre ambas. La hija de Manipulator también buscó una gatera para Lunsué el 12 de diciembre en el césped de San Isidro. 50 metros de carrera, el 2 corre, firma la vanguardia a pocos metros, 5 para el 2, Javier Mighty con apreciable ventaja sobre el 3, Ketamina, abierta el 5, Sasagula Springs y cruzaron el disco. Santandaba obtuvo su mejor actuación en el clásico Eduardo Jara, donde después de hacer la punta entró cuarta un cuerpo de Humurasi, Field Race y Footbank. Tratará en el clásico La Troyen de ganar un lugar entre las mejores veloces. Contra los palos viene muy rápido el número 3, Field Race. Faltando ahora 150 metros para el disco, el número 9 Santandaba con ventaja sobre el 13 Field Race. Abierto viene el 8 Footbank, cerca el 9 Santandaba, 50 metros finales. Humor Ácido, Field Race, cruzaron el disco. 5 Humor Ácido, 3 Field Race, en una misma línea. En la 13ª competencia se llevará a cabo el clásico Embrujo, listado sobre 1600 metros, que será la prueba más importante de la reunión. Este cotejo, que medirá a milleros desde los 4 años, se llevará a cabo en la pista de césped del hipódromo de San Isidro, y estos son algunos de los participantes. Rix toma como banco de prueba el clásico Embrujo, mirando el Gran Premio Ancho Arena de diciembre. Su última performance fue en el clásico Orange, entrando segundo de Medley a 2 cuerpos. El hijo de Mutagrin va en busca de su 6ª victoria. Por dentro el 2 Medley, pequeña ventaja sobre Terry, que insiste abierto. Tercero viene corriendo el 6 Thunderfire, descuenta los últimos 50 metros para el disco. Se va a imponer el 2 Medley, claro, ventaja sobre Terry, y cruzaron el disco. Life and Glory ya supo ganar en el césped de San Isidro y sobre 1600 metros. Su última carrera fue en el mes de abril, en el clásico Benito Villanueva, entrando segundo a los hijos de Vance Mike y superando a Eragon y Medley, entre otros. De cara al Gran Premio Ancho Arena de diciembre, el hijo de Honor and Glory tiene su gran oportunidad. Se cuentan los competidores, los últimos 50 metros de carrera, la lucha es intensa, cabeza a cabeza, por el lado exterior de la pista, el 2 Bad Mike, por dentro lo hace el 7 Lion Glory, cruzaron el disco. El handicap Juan Esteban Bianchi se hará sobre 2000 metros e irá en el 15º turno de la jornada sabatina aquí en el hipódromo de San Isidro. Enfrentará a ejemplares desde los 4 años sobre los 2 kilómetros, y estos son algunos de los contrincantes que tendrá esta carrera, de las más atractivas de la próxima reunión. Y el albergo siempre está entreverado en los clásicos de fondo. Ahora baja a los 2000 metros en el handicap Juan Esteban Bianchi. Es un caballo de oficio, el nieto de Sarfenjalo, que va en busca de su 6ª victoria en su dilatada campaña. 50 metros finales, corre fácil, muere el 7 y el albergo, pocos metros, 6 por el 7 y el albergo, conducido por Altair Domingo con clara ventaja sobre el número 4, está colgado, tercero el 5, Sajestic Honor, y cruzaron el disco. Any Another Trick viene de ganar sobre 2000 metros en una valiente entrega, superó a Stone Rosado por medio largo, ahora con la monta de Pablo Falero, tratará de dar el salto grande en el handicap Juan Bianchi. El 6 va tirando medio cuerpo de ventaja sobre el 7, varios cuerpos, el 9 y el 8. Últimos 50 metros para el disco, el 6 sigue el camino, pocos metros. 6 por el 6, 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 7, tercero el 9, cuarto el 8. Y cruzaron el disco. Cluney viene de ganar una carrera condicional, cargando 57 kilos de punta a punta y por 6 cuerpos. En esta carrera también participó Selection Bank, para tener muy en cuenta esta actuación del hijo de Indigo Shiner, criado en el Ara La Quebrada. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, siempre el 10 en la vanguardia, marca el camino, Chela con ventaja sobre el 4, 50 metros finales, se va a imponer el 10, con apreciable ventaja sobre el 4, tercero el 12, y cruzaron el disco. Y dejamos para el final este bonus track que nos envía Jorge González, que es el peón de High Happy. Vemos en las imágenes de este video aficionado cómo el campeón se divierte jugando en su box en el Stud Aras La Providencia antes de su participación en el Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini. De esta manera llegamos al final de la previa del sábado 21 de noviembre aquí en el Hipódromo de San Isidro. Antes del final, recordarles que el próximo lunes se recibirán las inscripciones adelantadas para el Gran Premio Internacional Copa de Plata Grupo 1, 2000 metros, para yegua de 3 años y más edad, acompañada por los clásicos Florindo Catapano y Ángel Baratucci, ambos sobre 1400 metros, en la pista de arena y para ejemplares con actuación exclusiva en los hipódromos del interior del país. Todo eso y mucho más aquí, en el Hipódromo de San Isidro.
la casa del turf.